Sí, no te preocupes, yo se lo mando al licenciado. Toma asiento, por favor. Ok, bienvenido. Un gusto que esté aquí con nosotros y ha venido al lugar correcto para el review de Mis Reyes contra Godínez. Mis Reyes contra Godínez nos va a contar la historia de los hijos del dueño de una gran zapatería que deben hacerse cargo del negocio familiar y salir de su zona de confort, donde al tomar este enorme riesgo terminan conociendo a los empleados Godínez y en ese momento un choque de mundos ocurre y el conflicto inicia. Te platico, este es el primer review que hago de cine mexicano convencional y la razón por la cual casi no hago es que son muy contadas las buenas experiencias y sorpresas que he tenido con este tipo de películas. Y realmente me es bien difícil hacerles un review porque de por sí llego a la sala sin expectativas y más con una mentalidad de, ok, no hagas corajes, tú sabes a lo que vienes y por favor, Lalo, no te pongas exigente. Pero al final de este review vamos a estar platicando un poquito más del cine mexicano. Mira, el solo póster y el título de la película es sumamente atractivo y la verdad se antoja verla. Pero esta película tiene muchas fallas. Para empezar, caen corto en el tema de los estereotipos. Pues como comedia tiene que ser sumamente exagerada para que tanto Mis Reyes y Godínez se vean reflejados en ella o a sus compañeros y pues empiecen a reír de las situaciones que ellos mismos han vivido. Esta es una película que no debes ir a ver solo y que tienes que ir con tus compañeros de oficina o tus amigos Mis Reyes para estar echando relajo y estarte divirtiendo con sus comentarios, porque la verdad esto fue lo que hizo amena esta película para mí. En cuanto a chistes, esta película empieza bien, pero la segunda mitad de la película se convierte en una comedia romántica, pero sin el aspecto de comedia. Muy al estilo de una telenovela, solamente para introducir romance y algunas escenas sexosas. En cuanto a las actuaciones, yo no fui muy fan, las sentí muy forzadas, igual que las mías en mi review de Glass. Pero las partes donde salen los Mis Reyes para mí son las más forzadas y donde siento que cae bastante el ritmo de la película, pero cada vez que salen los Godínez la interacción es más dinámica y el ritmo sube. Pero las actuaciones que sí sobresalen dentro de la película son las de Regina Blandón, Daniel Tovar, Diana Bobbio y Gloria Estalina. Y sus interacciones son las que hacen más amena esta película. Y si te soy sincero, hubo un momento en la donde me aburrí y es donde doy gracias a la inclusión de Carlos Vallarta porque levantó mucho la película y me devolvió el interés donde tuvo un segundo aire. Y ya que estamos hablando de stand-uperos, también sale Michelle Rodríguez. No, la otra Michelle Rodríguez, que yo no conocía hasta después de ver esta película y ponerme a investigar para este review. Y la neta, yo me considero una persona bien positiva, principalmente en tema de trabajos, proyectos y demás, porque yo sé lo difícil que es hacer una película, porque pues me dedico a esto, obviamente no al cine, pero sí a publicidad y demás. Entonces yo sé el esfuerzo que conlleva el hacer un buen trabajo y por eso no soy fan de destrozar películas, porque al final ellos tienen la oportunidad y lo están haciendo. Y no estoy en contra del cine mexicano, o sea, mi esposa lo disfruta un buen, o sea, con ella disfruté mucho la de Hasta que la boda nos separe, Nosotros los nobles, por ir hablando un poquito de este cine convencional, que es el que sí presentan en las salas. Pero por ejemplo, un tema curioso, no hay reviews de esta película, solamente está el de Fuera de Foco de Gaby Mesa y ya, no hay ningún otro más. Entonces realmente veo cómo estas películas son sumamente ignoradas. Y yo entiendo por qué, porque si tienes en cartelera un Glass y tienes Mis Reyes versus Godínez, ¿cuál crees que la gente va a escoger? Pero a donde quiero llegar es que esta película no llena los estándares que, por ejemplo, Nosotros los nobles sí logran reflejar de una manera muy acertada los estereotipos y personajes de la vida capitalina y los dos extremos socioeconómicos. En cuanto al conflicto que esta película puede llevar, realmente es una excusa para que los Godínez y los Mis Reyes se enfrenten y haya interacción entre ellos. Porque realmente ni se desarrolla y se deja muy de lado, y la resolución del conflicto se siente como si estuvieras viendo un capítulo de La Familia Peluche. Por cierto, si tú ya viste la película y entendiste la escena post créditos, por favor explícanos en los comentarios, porque la neta no entendimos. Si no eres fan de estas películas, de ley no la vas a disfrutar. Pero si a ti te gustó películas como No se aceptan devoluciones y todo ese rollo, pues posiblemente disfrutes mucho de esta película. Ok, ahora sí, hablemos del cine mexicano. Este tema sí es para otro video, pero quiero dejar algo muy claro, porque siempre en todos los comentarios de estas películas
se arma el despapalle. Porque con este tipo de películas realmente sale mucha gente diciendo el cine mexicano es una porquería y cosas así. Y yo sé, estas películas no son así que digas el wow, el top del cine mexicano. Pero ahí tenemos Roma. No manches, 10 nominaciones a los Óscares. Y me encanta que Cuarón se haya arriesgado porque si te das cuenta es muy, muy mexicana. 10 nominaciones al Óscar, mejor director, mejor película extranjera, mejor película. O sea, no manches. Y la neta, el cine mexicano no está muerto. El cine que está distribuido tal vez sí está estancado en comedias. Porque al final, o sea, el cine es un negocio independientemente de que es arte. Y se necesita vender entradas. Así de crudo y de cierto es esto. Así que México tiene cine. Y este año nos están representando de una forma maravillosa en los Óscares. Así que mis respetos, Cuarón. Mucho éxito. En conclusión, esta es una película muy plana que realmente pudo lograr algo mucho mejor con su título, que promete bastante pero queda muy corta. No todos los chistes aciertan, pero ahí están. Y hay cosas que vas a disfrutar. Realmente creo que se puede pasar un muy buen tiempo con esta película siempre y cuando vayas acompañados de tus amigos Mis Reyes o Godines para que echen relajo. La calificación que le doy a esta película en una escala de enfrentamientos contra... Si Goku contra Jiren significa que es una confrontación épica, o si Chivas contra América significa que es una clásica comedia mexicana, o si Badabun contra Dross significa un drama que se salió de control, o si Plantas contra Zombies significa que es caricaturesca y poco efectiva, a esta película yo le doy Eduardo Llanes contra El Reportero. Pues porque sí. Muchísimas gracias por haber visto este video y espero que este servicio le haya sido bastante cómodo y que piense en contratarnos o en suscribirse. Cuéntanos de tu experiencia en los comentarios y por favor llévate este tríptico y sin más, mi nombre es Lalo y estás en La Locura TV. ¿Qué haces acá todavía? ¿Te puedo servir en algo más?